Hola a todos y todas. Mi nombre es Gabriela Calderón Cornejo. Soy de Costa Rica, pero actualmente resido en los Estados Unidos. Y hoy voy a estar presentando mi primer álbum de estudio, Musas, el cual incluye obras de las compositoras latinoamericanas Carmen Barradas, María Mendoza de Barata, Maruja Inestrosa, Nelly Mele Lara y Aurora Román Casares. Sin embargo, antes de hablar sobre las compositoras y presentar las obras, me gustaría contarles un poco sobre el proyecto en general. Musas forma parte de mi tesis de doctorado, la cual consistió en descubrir, editar y promocionar obras escritas por compositoras latinoamericanas, específicamente mujeres nacidas entre 1850 y 1950, ya que su música ha sido parcialmente dejada atrás por la era digital. El tema de investigación nació de mi deseo de incluir música latinoamericana en mis recitales de piano y así dar a conocer compositores y obras poco conocidas o que están a riesgo de desaparecer por esta misma falta de exposición a nivel internacional e incluso en sus propios países. Como una forma de recopilar datos y crear una especie de catálogo con nombres de compositores poco conocidos o ejecutados, comencé a explorar diferentes colecciones, antologías de música latinoamericana, bibliotecas, archivos en diferentes países, centros de música latinoamericana en Estados Unidos y fuentes digitales también. Esto me permitió reunir una cantidad significativa de material, pero también me hizo darme cuenta de lo difícil que es encontrar obras escritas por mujeres, lo cual fue bastante decepcionante. Claramente, esto no debería haber sido sorprendente, ya que históricamente las mujeres han tenido que enfrentar obstáculos y lidiar con limitaciones impuestas por la sociedad debido a su género. Por esto, me pareció relevante trabajar en el rescate de obras compuestas por mujeres latinoamericanas y hacerlo en tres maneras distintas. La primera, creando un documento escrito que incluyera información relevante sobre sus vidas, obras y contribuciones al campo. El artículo también incluye datos importantes con respecto a la revisión de literatura y grabaciones existentes y, por supuesto, todos los elementos de un artículo de investigación. La segunda parte del proyecto consistió en producir nuevas ediciones de los manuscritos y primeras ediciones de las obras seleccionadas. Como pueden ver en la pantalla, algunas obras estaban escritas a mano y también un poco deterioradas por el paso del tiempo, lo cual las hacía poco legibles. Por eso, me pareció importante transcribirlas y crear nuevas partituras como las que ven en la pantalla ahora, con el fin de hacerlas más accesibles al público. La tercera y última parte de la tesis, que es en la que me voy a enfocar hoy y a la que vamos ahora, es el álbum Musas, que fue creado con la meta de dar exposición a estas obras y a la vez ofrecer las primeras grabaciones disponibles o versiones más recientes de las ya existentes. La primera de las cinco compositoras es Carmen Barradas. Barradas fue una compositora uruguaya nacida en 1888 en Montevideo, donde murió en 1963. Desde muy joven, Barradas demostró inclinaciones musicales que la llevaron a ser considerada una de las pianistas y compositoras más representativas del país. La obra de Barradas fue estudiada en profundidad por su mejor amiga, la musicóloga y pianista Nefer Kroeger. Según Kroeger, la producción de Barradas consta de 121 piezas para piano solo y 82 obras para voz y piano, además de composiciones para piano a cuatro manos, guitarra, violín y piano, y música de cámara. La mayoría de las obras de Barradas no se han ejecutado. Sin embargo, a pesar de la pérdida de varias de sus partituras, muchas de ellas todavía están disponibles en forma de manuscritos digitalizados
en el archivo Nefer Kroger. De Barradas, la pieza para piano llamada Baile Inglés fue seleccionada para este proyecto, ya que marca el inicio de la carrera de composición profesional de Barradas en Europa. Compuesta en 1920 en Madrid y luego revisada en 1942 en Montevideo, esta obra se inspiró en las secuelas posteriores a la Primera Guerra Mundial y fue escrita como un homenaje a los niños artistas ingleses que abordan esta trágica relación entre la infancia y la guerra, lo cual tristemente es aún muy real en muchas partes del mundo. Baile Inglés está basada en la escala pentatónica e incluye secuencias repetitivas y notas pedal que crean una atmósfera sonora llena de contrastes. Esta obra fue dedicada a la pianista uruguaya Victoria Schenini en 1946, quien también la grabó y estrenó en 1972 en Montevideo. Ahora, en una grabación más reciente, escucharemos Baile Inglés de Carmen Barrada. La segunda compositora es María Mendoza de Barata, más conocida como María de Barata. Ella nació en El Salvador en 1890, donde murió en 1978. Pianista, compositora, docente, escritora y musicóloga, Barata fue una de las figuras más representativas de El Salvador
y la primera investigadora del folclore salvadoreño. Su producción consistió en obras autopublicadas e inéditas para piano y voz. Se presume que Barata compuso alrededor de 14 obras y 25 estilizaciones sobre temas nativos. Además, escribió y publicó su obra más importante, Cuscatlán Típico, que es un ensayo en dos volúmenes sobre la etnofonía salvadoreña. Esto fue producto de 28 años de investigación en los que la compositora analiza tradiciones y elementos culturales nativos de la región mesoamericana. De María de Barata elegí el ballet para piano llamado Nahualismo, ya que representa tradiciones importantes de El Salvador y está inspirada en los rituales nahualistas practicados por las culturas indígenas. Estos rituales siguen una religión centrada en los animales, que consiste en que el alma o el espíritu de una persona están estrechamente vinculados a un animal real o fantástico. Este animal, el nahual, vela por la vida de la persona y la protege y la cuida. Sin embargo, los historiadores creen que en el nahualismo hay una intervención por parte del diablo, debido al carácter místico de estas prácticas. Con esto en mente, Barata escribe Diabolo sin música, como subtítulo de la composición, que se traduce como El diablo en la música. La obra fue compuesta en 1934 y orquestada en 1935. Fue estrenada, de hecho, en San Salvador en 1936 por la banda de los Supremos Poderes y se considera una de las obras más importantes de la compositora. La acompaña un programa escrito también por ella que aborda las seis secciones continuas y contrastantes basadas en rituales para conjurar el nahual. Barata transmite todos esos detalles con una impresionante gama de texturas y técnicas pianísticas inventivas, combinadas con un carácter que es íntimo, poderoso y virtuoso. Ahora, escucharemos Nahualismo de María Mendoza de Barata.
La siguiente compositora es Maruja Hinestroza.
Nació en Pasto, en Nariño, Colombia, en 1914 y falleció en el 2002. Pianista y compositora, Inestrosa se destacó por ser la compositora más visible de un pequeño grupo de mujeres de Nariño que dedicaron su vida a componer en una sociedad exclusiva donde el campo de la composición estaba reservado para los hombres. La obra de Inestrosa ha sido estudiada en profundidad por el musicólogo colombiano Luis Gabriel Mesa Martínez. Según Mesa Martínez, la prolífica producción de Inestrosa incluye obras tanto para piano como para voz con acompañamiento de piano, que abarcan desde piezas populares hasta obras de estilo académico. En 1965, Inestrosa grabó el disco de Mi Terruño, con 12 composiciones originales interpretadas por ella misma. Este álbum ayudó no solo a exponer la música de Inestrosa, sino también a sentar un precedente importante para las pianistas en Colombia. De Inestrosa elegí la obra llamada Fantasía sobre aires colombianos. Esta composición fue seleccionada como un ejemplo de la exploración de un enfoque compositivo más académico de parte de la compositora. Según Mesa Martínez, con base en los manuscritos encontrados a lo largo de su investigación, Fantasía sobre aires colombianos destaca como la composición más ambiciosa de Inestrosa, tanto técnica como estructuralmente. Compuesta alrededor de 1950, Inestrosa hace referencia a géneros típicos colombianos como el bambuco, la guabina y el pasillo. Un aspecto importante de esta obra se encuentra en su apertura, que destaca por su carácter potente y dramático. Con ello, Inestrosa pretendía romper con uno de los estereotipos asociados con frecuencia a las composiciones para piano, escritas por mujeres, de las que se esperaba que tuvieran elementos más femeninos, como el lirismo y los ataques delicados. Con eso en mente, la compositora contempló y persiguió a lo largo de su vida la posibilidad de transformar esta obra en un concierto para piano con una instrumentación bastante amplia. Sin embargo, debido a la falta de recursos, esto no fue posible hasta el año 2019, lamentablemente mucho después de su muerte. Ahora escucharemos Fantasía sobre aires colombianos de Maruja Inestrosa.
Nuestra cuarta compositora es Nelly Mele Lara. Mele Lara fue una pianista, pedagoga y compositora venezolana que nació en Maiquetía en 1922 y murió en Caracas en 1993. Mele Lara es considerada una de las alumnas más destacadas de Vicente Emilio Sojo, figura representativa venezolana dedicada al rescate de la música nacional. Ella realizó estudios de piano, violín, orquestación y composición, además de estudios complementarios en diferentes instrumentos y ritmos folclóricos. Durante su vida se dedicó a promover la cultura y el arte. Fundó su propia escuela de música, integrando artes musicales con las artes visuales. Fue directora del Departamento de Música del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes y también del Conservatorio Superior de Música de Aragua. Además, trabajó activamente para la Asociación Venezolana de Autores y Compositores, defendiendo los derechos de los compositores venezolanos. Su diversa producción consiste en composiciones para piano, voz y piano, coro, cuerdas y piano, cuerdas, orquesta de cuerdas, orquesta de cámara y orquesta que abarca desde conciertos para piano y violín hasta fantasías y óperas. De Mele Lara, la pieza Mínima Suite Infantil fue seleccionada debido a la importancia de este género en la producción de la compositora. Mele Lara compuso muchas obras basadas en elementos tradicionales de canciones infantiles, que en su momento se veían como una integración de la práctica musical escrita y las melodías tradicionales que normalmente se transmitían de forma oral. Mínima Suite Infantil fue compuesta en 1957 e incluye epígrafes del poeta Manuel Felipe Rugeles. La suite consta de siete movimientos, seis de los cuales tienen nombres de aves en los títulos. A lo largo de los movimientos, Mele Lara representa a estas aves con elementos como mordentes, apoyaturas, acordes arpegiados y trinos, por nombrar algunos. Ahora escucharemos Mínima Suite Infantil de Nelly Mele Lara. Thank you.
quinta y última compositora es Aurora Román Casares, pianista, educadora y compositora nacida en Quito, Ecuador, en 1933. Su formación musical comenzó a los 12 años y la llevó a mantener con éxito una carrera profesional. Es importante mencionar que Román Casares fue la primera y posiblemente única compositora ecuatoriana que se presentó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional con un concierto para piano y orquesta de su propia autoría. Además, como una forma de que su música ganara visibilidad, publicó sus propias obras y grabó tres discos compactos. Entre la extensa producción de Román Casares es posible encontrar canciones, composiciones para coro, coro y orquesta y conjuntos de cámara, así como también conciertos para piano y piezas para piano solo. Tres obras compuestas en 1978 y publicadas alrededor de 1990 en Quito fueron seleccionadas para este álbum con el fin de mostrar distintas facetas del estilo compositivo de Román Casares, con el cual incorpora rasgos de distintas tradiciones combinados con un carácter nacionalista que enfatiza elementos ecuatorianos. Las tres obras son Danza de las Amazonas, Volando sobre el Napo y Tristeza India. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, hoy solo vamos a escuchar una de ellas. Volando sobre el Napo fue compuesta en 1978 y está basada en el río Napo. El Napo fluye a través de densos bosques tropicales en los Andes, en Ecuador, y desemboca en el río Amazonas. Según Román Casares, esta obra evoca una visión de las selvas del oriente ecuatoriano, con sonidos del tucán y bandadas de pájaros cruzando el gran y poderoso río. La compositora también indicó que esta obra fue escrita en memoria de su hermano, que era aviador y murió en el oriente ecuatoriano. En sus propias palabras, mi hermano me había descrito la inolvidable sensación que sentía al volar sobre el río Napo, mirando las bandadas de pájaros de mil colores y sintiendo la hermosa tranquilidad de la selva. En el pasaje de acordes imaginé el movimiento de las alas de un gran pájaro que soñaba con llegar al cielo. En cuanto a la escritura pianística, Román Casares exhibe diferentes enfoques. Quizás lo más interesante es el uso de armónicos, que se crean presionando silenciosamente alguna de las teclas y usando el pedal derecho para levantar los apagadores. Al hacerlo, estas cuerdas vibran libremente en la textura en respuesta a otras notas que se tocan a su alrededor. Ahora escucharemos nuestra última pieza, Volando sobre el Napo, de Aurora Román Casares.
Para concluir, me gustaría mencionar algunos datos más generales con respecto al álbum. Musas fue grabado y producido entre el 2019 y el 2020 en Sorsa Performance Hall, que es la sala principal de conciertos y también sala de grabación de la Escuela de Música de Ball State University, que fue donde cursé mi doctorado. Todas las obras fueron interpretadas por mí en un Steinway & Sons Hamburg modelo D. La producción, todo lo que fue la grabación, edición y mezcla, fue realizada por el ingeniero de sonido Dr. Christoph Thompson. El arte fue diseñado por Mariela Montoya, artista visual tica, a la cual pueden encontrar en redes como Mariela Sandía. Finalmente, Musas fue lanzado o compartido públicamente el 2 de julio de este año, 2021, y está disponible sin costo en SoundCloud, YouTube y mi página web www.gabrielacalderonc.com. Espero que hayan disfrutado del álbum y que se sientan tan impresionados por estas compositoras como yo. Con suerte, al dar exposición a su música, más personas muestren interés en estas y otras obras de su autoría, para así incrementar la presencia de compositoras latinoamericanas en recitales, conciertos, conferencias, competencias y más. Muchas gracias.